Ya me fregué. Ay, ¿eran muy importantes? Sí, libros que tenía que devolver mañana en la biblioteca. En fin, gracias por tu advertencia. Advertencia tardía, pero... Tú no me escuchaste. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Un bicho? ¿Un bicho? No se lo digas a nadie, pero tengo poderes. Me llamaron para el casting, me dijeron que había este personaje, que tenía más o menos mi perfil. Así que fui, lo hice, y gracias a Dios me eligieron. Y nada, saltando en un pie. Yo siempre respondo algo, por más de que puedas parecer ambiguo, que yo en verdad no tengo la menor idea hacia dónde va el personaje, porque eso lo hacen los guionistas y los cambian y lo deciden a cada rato, pero creo, por lo que he visto, que es un buen chico, que trabaja para pagarse sus estudios, y que no tiene intención de aparentemente jugar con nadie, así que vamos a ver hacia dónde va. No sabría decirte muy bien cuál es su objetivo, pero el mío como actor es quedarme en la serie, por lo menos. Así que espero que el personaje pueda hacer lo mismo y que se porte bien, pues, ¿no? Bueno, alguna vez he utilizado la magia para poder enamorar a una chica o coquetear, no lo voy a negar. Pero sí, podría tener algún parecido, ¿eh? Suelo ser tranquilo, no hago mucho... Estoy un poco coqueto, pero tranquilo, como el personaje. Y bueno, he leído mucho. Yo soy escritor, he escrito una novela y me encanta la literatura, me encanta leer, así que digamos que la aproximación fue más sencilla gracias a esas cosas, ¿no? Ahora, a mí también me pasa mucho que por la cantidad de cosas que hago, a veces dejo de lado algunas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el tango, mucho. Bailé un tiempo, escuchaba mucho tango, estudié mucho tango, me fui a Argentina a ver tango. Y ahora lo he dejado un poco de lado porque no me da el tiempo, pero por ejemplo, ahora en la obra hay un poquito de tango y me hace acordar esos momentos. Entonces, yo trato de hacer las cosas que me gustan y tratar de mezclarlas en la medida que no sea contraproducente, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez me acuerdo que tenía clases de box de 11 a 12 y de 12 a 1 tenía clases de boxeo. Entonces, eso sí es una cosa que no va bien. No puedes tocar piano y de ahí boxear, o boxear y de ahí tocar piano porque los medios no van. Pero en la medida que se puedan mezclar, como la magia y la actuación, o como el tango y la magia, justamente tengo un número de magia con tango, adelante, ¿no? Mézclalo y si va bien, va bien. Y yo creo que como artista tienes que tener... Mientras más herramientas tengas, mejor. Por ejemplo, a mí me encantaría saber cantar. No sé cantar. Me encantaría estudiar eso. Pero, pues bueno, estuve en unos tallercitos con Denise y vos, pero por el tiempo no lo puedo hacer, pero es un proyecto que tengo futuro también, ¿no? Pero yo trabajo haciendo magia, así que hago shows corporativos, hago eventos, hago magia de close-up. Tengo una empresa donde hay incluso magos infantiles, malabaristas. Entonces, la magia es parte de mí, ¿no? Yo siempre tengo algo de magia cerca, así que si lo puedo meter, lo meto. Si no lo puedo meter, lo uso en mi vida normal, diaria y laboral también. Bueno, tú sabes que fue una cosa azarosa. Yo tenía un amigo que jugaba fútbol. Él era mago, me jaló a su equipo y él tenía un grupo de magos, de los cuales ninguno de ellos era muy dócil a enseñar a un chico nuevo magia, porque así son los magos, así somos tal vez. Pero me hizo un amigo de uno de ellos, muy amigo de ellos, se llama Corey, y él me enseñó a mí unas par de técnicas, a cambio de que yo le enseñara a él un par de cosas que yo sabía tal vez por mi formación actoral, ¿no? Hablar de cierta manera, pararse de cierta manera. Entonces hicimos una retroalimentación muy interesante y bueno, ahora trabajamos juntos y nos va muy bien y miramos a esa época hace 6 años y la miramos con ternura, ¿no? Porque él me enseñó muchas cosas y yo le enseñé muchas a él y son cosas que aplicamos ahora día a día en nuestro trabajo. Sí, bueno, pasaba antes con Polizontes también, ¿no? Pero ahora hay que aceptar que es, como tú dices, mayor, ¿no? Y los niños, sí. Hay otra acogida. Mi hermanita está contenta, por ejemplo, ¿no? Saca pecho, así. A mí me encanta eso, ¿no? La veo así, me mira ahí, quiere que la vaya a recoger para que sus amiguitos la vean ahí conmigo. Entonces, esas cosas son las que te ponen incalculablemente contento, ¿no?